¿Me ven ahí? Perfecto. Bueno, bárbaro. Bueno, la idea de hoy es que empecemos a los que no lo conocen o quienes no lo hayan usado en ningún momento, o quienes a lo mejor lo han escuchado de que nosotros lo comentamos a lo largo de las distintas capacitaciones o los distintos entregables. La idea de hoy es que profundicemos un poquito en para qué sirve, qué usos tiene Google Trends y cómo podemos llegar a identificar alguna tendencia de acuerdo a las palabras que nosotros consideramos que pueden llegar a sernos de utilidad. Para poder empezar, vamos a ver para qué sirve Google Trends y es una herramienta gratuita de Google que nos va a permitir entender de qué modo se están buscando cada una de las temáticas que para nosotros pueden ser de interés o cuál es el enfoque de esa temática el cual está generando una mayor tendencia de búsquedas. De la misma manera, vamos a poder entender cuáles son las keywords secundarias que nosotros podemos llegar a utilizar a lo largo de la generación de nuestro contenido y vamos a poder encontrar focos satélite. Vieron que muchas veces nosotros les decimos, no solamente hay que armar, por así decirlo, cómo va a ser o el live blog o el seguimiento de la carrera de turismo carretera del domingo, sino que tenemos que ir armando contenidos que puedan ser complementarios a ese contenido principal que nosotros tenemos, que obviamente después nosotros vamos a interlinkear, vamos a enlazar uno con otro, pero que nos van a acompañar dentro de lo que es la generación de todo nuestro tema en cuestión. De la misma manera, vamos a poder encontrar, de acuerdo a los comportamientos, cuáles son algunos patrones o contenidos evergreen, por ejemplo, que no tengan que ver directamente con lo que está sucediendo en este momento, pero sí que nos puedan acompañar en el sentido de que nosotros podamos generar un tipo de material que nos pueda servir para que el usuario pueda consumir ahora o en algún momento en el futuro y que no va a tener una gran variación de acuerdo a lo que está sucediendo. Recuerden que los contenidos evergreen podemos tener tanto los que son completamente atemporales, que no van a requerir en ningún momento de ningún tipo de actualización, o probablemente si hacemos los últimos o los campeones, todos los campeones del turismo carretera, en algún momento cuando haya un campeón nuevo vamos a tener que hacer esa actualización, pero la realidad es que ese tipo de modificaciones son muy, muy acotadas. Desde lo que es la página principal de Google Trends, vamos a poder empezar a identificar tanto lo que son la temporalidad como la parte geográfica de las keywords que nosotros o de las tendencias que nosotros vamos a poder identificar. Un ¿Cómo? tema, Mau, Sí. perdón que te interrumpa, para Obvio. que así lo vamos intercambiando con algún ejemplo en la medida que se pueda. Dale. Esta nota le da un montón de. Le da bastantes clics todos los meses a Carburando. Es un contenido evergreen, atemporal, como el que hablaba Mauro. En el nivel hoy en el que estamos manejando el tráfico de Carburando, los contenidos evergreen son muy importantes. Estos son básicamente usuarios que entran a Google, que no necesariamente tienen alguna relación con la marca. En este caso, la mayoría de los que entran no tienen ninguna relación con la marca. Y lo que hacen, buscan básicamente es cuánto dura el alcohol en sangre. Y se encuentran con una nota de Carburando e ingresan ahí. Entonces, cobra relevancia los contenidos Evergreen en este contexto. Esto es una nota que da clics todos los meses. Exacto. A ver, por ejemplo, si el día de mañana nosotros escribimos alguna nota, alguna breaking, por así decirlo, de algún personaje o algún piloto o algún famoso que tuvo un inconveniente con que lo detuvo la policía o que tuvo algún inconveniente con su vehículo por haber chocado y haber consumido alcohol, bueno, probablemente esta sea la nota indicada que marca Agus para complementar el contenido de la breaking que nosotros vamos a estar armando en ese momento. A eso es a lo que nos referimos con ese tipo de notas satelitales y que pueden llegar a ser atemporales y de total relevancia. Bueno, volviendo a Google Trends específicamente, nosotros vamos a poder tener tres alternativas de uso. Vamos a tener la posibilidad de buscar cuáles son las tendencias de búsqueda diarias, que nos van a mostrar a lo mejor las tendencias más importantes a lo largo de cada uno de los días, tanto el día de hoy como si hacemos un poco de scroll down, vamos a poder encontrar cuáles fueron las tendencias de los días pasados. Vamos a poder encontrar cuáles son las tendencias de búsqueda en tiempo real, qué es lo que se está buscando, cuál es la temática más relevante en cada momento del día. Y después, obviamente, vamos a tener la posibilidad de colocar las distintas keywords que nosotros entendemos o que nosotros son de nuestro interés para poder hacer una comparativa de términos entre unos y otros y entender así, por ejemplo, cuál es más relevante o qué relación tienen unas con otras.
Si nos vamos a las tendencias de búsqueda diarias, lo que nosotros vamos a encontrar es un panel en donde nos va a listar cuáles son las tendencias de, por ejemplo, en este caso, el miércoles 31 de agosto, en donde nos va a indicar, por ejemplo, que Julio Ramón Ribeiro tiene más de 500.000 búsquedas. Nosotros en este caso lo tenemos sectorizado en Argentina, pero Google Trends en varios países, no en todos, les va a permitir tener la posibilidad de hacer este análisis de cuáles son las temáticas más importantes del día o cuáles son los términos que están en tendencia. De la misma manera, si nosotros elegimos cualquiera de las temáticas que nos aparecen dentro de las búsquedas diarias, vamos a poder tener un poquito más de información de esa búsqueda y nos va a marcar a lo mejor cuáles son las notas relacionadas o cuáles son algunas de las notas relacionadas de acuerdo a esa temática que nosotros estamos eligiendo. Si nos vamos del otro lado a la pestaña de tendencia de búsquedas en tiempo real, vamos a encontrar algo bastante parecido, pero no igual. Antes teníamos cuáles eran las tendencias del día, cuáles eran qué era lo más importante. Cuando nos vamos al tiempo real, vamos a encontrar que cada una de las palabras que nosotros tenemos acá no son keywords, sino que van a estar más asociadas a entidades y que nos van a ir mostrando desde lo que es el grafiquito que vemos antes de la foto, cómo es el gráfico de tendencia en las últimas 24 horas de ese grupo de entidades que nos van a estar marcando cuáles son los puntos de interés a lo largo del día. Algo a tener en cuenta, no siempre logra funcionar bien lo que es la parte de tendencia de búsquedas en tiempo real. Cuando lo hace, se puede aprovechar. Acá sí, un tema interesante, Mau, perdón que interrumpa de nuevo. Oye. Acá Mauro hizo esta captura promediando la mañana. Entonces van a ver que vamos a ir encontrando patrones. Si uno entra a Trends en tiempo real a la mañana, se suele encontrar con efemérides. Si uno se encuentra a la que será tarde noche, siempre hay patrones distintos. A veces hay mucho deporte, porque hay muchos eventos deportivos a la noche, NBA, fútbol. Entonces, eso también a uno le da la pauta de cuándo realizar determinadas publicaciones. Bueno, si hacemos notas de efemérides, tienen que estar listas para la primera mañana. Ya si las hacemos a la tarde, no tiene mucho sentido. Salvo que a la tarde hagamos las efemérides del día posterior, ¿no? Y que las publiquemos a la mañana siguiente. También sirve para encontrar estos patrones. Ahí, mientras Mauro comentaba esto, les pasé el link para que puedan entrar a Trends, finalizar la capacitación, pero se van a encontrar con esto que está mostrando Mau. Gracias, perdón. No hay por qué. Perdón, acá lo que van a poder ver cuando entran a alguna de estas queries o de estas temáticas, lo que van a poder ver es el gráfico de las últimas 24 horas, así como lo veíamos antes chiquitito, ahora lo vamos a poder ver un poquito más grande, y abajo una serie de notas que estén relacionadas o que sean los contenidos más cercanos en el momento de la búsqueda en el que nosotros estamos haciendo, lo que no implica que sean las notas que mayor nivel de rendimiento tengan, sino que son las que están en ese momento más cercanas a lo que es este tipo de entidades que nosotros estamos buscando. Ahora sí, el último que nos quedaba era quizás o en algún punto el que probablemente mayor cantidad de veces puedan llegar a utilizar, que es la parte del explorador de temas, en donde nosotros vamos a tener la posibilidad de colocar las diferentes keywords o entidades que nosotros querramos analizar y vamos a poder desde comparar su rendimiento a lo largo del tiempo como compararlo con distintas entidades o keywords que nosotros consideramos que estén relacionadas, y a veces nos podemos llevar la sorpresa, ahora lo vamos a ver en un ejemplo, en donde esto no es así. Nosotros tenemos la conciencia de que una temática está vinculada 100% con la otra y a veces parece que no. Si nosotros buscamos, por ejemplo, en este caso, el término de turismo carretera, fíjense que la herramienta nos va a dar dos alternativas. Vamos a tener por un lado lo que es un término de búsqueda y por otro lado lo que es el tema relacionado con la query. Puede que también nos pase si nosotros buscamos el nombre de alguna persona que nos ofrezca el cargo que ya tiene, porque no sé, si buscamos a Alberto Fernández nos va a aparecer presidente de la Nación, si buscamos a Juan Román Riquelme nos va a aparecer exfutbolista, pero lo ideal siempre sería que traten de comparar, sobre todo si van a hacer este tipo de comparaciones, peras con peras y manzanas con manzanas. Si vamos a elegir un término de búsqueda, no comparemos un término de búsqueda con un tema o con el nombre de una personalidad, tratemos de elegir siempre lo mismo para que podamos ir comparando bajo el mismo nivel de reglamento, por así decirlo. Sí,
Esto es importante para si nosotros buscamos, por ejemplo, turismo carretera, que para Google es un tema. Si nosotros buscamos a Lewis Hamilton, lo podemos hacer, pero Google nos va a decir, mirá que estamos comparando dos cosas distintas. O sea, una temática, una competición y una persona. O sea, la comparación se puede hacer, pero te va a decir, mirá que son dos cosas absolutamente distintas, entonces los resultados están deformados. La idea es que se compare dos cuestiones similares. Si no, la otra posibilidad es comparar término de búsqueda con término de búsqueda. O sea, turismo carretera, eligiendo la primera opción, con Lewis Hamilton, eligiendo el término de búsqueda. O sea, eso es importante. La diferencia propiamente entre una y otra, con estas dos que son las más comunes, es que el término de búsqueda es la keyword, la entidad en sí, y el tema es todo lo que está vinculado, relacionado con esa entidad que nosotros estamos buscando. Esa es la mayor diferencia entre unas y otras. Después de que tenemos esta pantalla, en lo que va a ser nuestra búsqueda en Google Trends, si nosotros hacemos un poco de scroll down, si vamos para abajo, lo que nos vamos a encontrar es con este tipo de cajitas de contenido, en donde vamos a poder identificar, por ejemplo, en qué lugares o en qué regiones del país que nosotros hayamos seleccionado es donde es más fuerte o hay mayor interés en este momento o a lo largo del tiempo, de acuerdo al periodo de tiempo que nosotros hayamos seleccionado, dónde es donde hay mayor niveles de interés. Obviamente acá lo vemos ya sea a través de los números o a través del propio gráfico con las distintas densidades de color de más claro a más oscuro. Si bajamos todavía un poquito más dentro de esa misma pantalla, nos vamos a encontrar con más cajitas de contenido que en este caso nos van a indicar cuáles son los temas relacionados a la entidad que nosotros estamos buscando y cuáles son las consultas de cuáles son las consultas relacionadas a lo que nosotros estamos buscando en ese momento. Por ejemplo, acá en este nosotros teníamos turismo carretera. Fíjense que los temas relacionados que nos está marcando la herramienta es Toyota, Termas de Río Hondo, Villa de Río Hondo. Después, si nos vamos a la parte de consulta, vamos a tener Turismo Carretera 2022, Turismo Carretera 2022 calendario. Ahí es donde ya de a poco podemos empezar a entender cuáles son los contenidos más relevantes que este tipo de temáticas puede arrojar. Es decir, de acá probablemente podamos sacar ideas para generar notas de acá al futuro. Esto es lo que vimos recién, que acá vamos a identificar cuáles son los temas, acá vamos a poder identificar cuáles son las keywords, ya sea middle tail o long tail, que puedan estar asociadas a la entidad que nosotros estamos buscando. Y después, en esta cajita que ustedes ven aquí a la derecha, que es la de consultas relacionadas, nosotros vamos a tener dos alternativas de buceo, por así decirlo, de investigación. Por un lado, vamos a poder usar desde lo que es las consultas principales o por el otro lado, cuáles son las consultas que están en aumento. La diferencia entre una y otra es que las principales son aquellas consultas que ya han tenido o ya han sido foco en algún momento, que han tenido, que son las más elegidas a lo mejor al momento de hablar de esa entidad. Y en las que son en aumento son aquellas queries que todavía no han aparecido, no han cobrado la fuerza relevancia a lo largo de un gran periodo de tiempo y que nos van a permitir tener un background, por así decirlo, con ese tipo de uso de query o de entidad. Como decíamos antes, esta parte, este explorador de temas, nos va a permitir comparar, por ejemplo, como muchas veces hemos visto en algunos de los entregables, decimos, ¿nos conviene poner Fórmula 1 o F1? ¿Nos conviene poner Turismo Carretera o TC? Bueno, haciendo este pequeño ejercicio, si bien podemos entender que son entidades que están asociadas o queries que están asociadas una con la otra, porque si lo vemos en el panel de conocimiento de Google, cuando lo colocamos en el buscador, tanto si ponemos Turismo Carretera como TC, nos lleva al mismo nivel de resultado, acá vamos a poder entender a lo mejor cómo es que está más familiarizado el usuario al momento de generar el tipo de búsqueda sobre la temática. En este caso, podemos verlo desde lo que es el gráfico, en donde tenemos las barritas rojas muy por encima o en todo el tiempo por encima a lo largo de los últimos meses, como más importante que turismo carretera en sí. Y si no, en el momento en el que nosotros a lo mejor comparemos más de un tema, podemos hacerlo hasta 5, si no me equivoco. Vamos a tener la posibilidad desde las pequeñas barritas que están ahí abajo al costado, dentro del marco violeta, vamos a poder identificar quizás de ahí un poco más fácil
cuál es la keyword o la entidad o la query que está teniendo mayor nivel de interés a lo largo del periodo que nosotros hayamos elegido. Eran cinco. Si seguimos y decidimos colocar mayor cantidad de temas, vamos a poder ver la posibilidad, como yo les decía antes, de ver si están relacionados las distintas entidades que nosotros elegimos, las distintas queries que nosotros elegimos, a ver si realmente están relacionadas unas con otras. Por ejemplo, nosotros acá tenemos Turismo Carretera, TC, Agustín Canapino y San Luis. Tenemos las dos entidades de lo que es la competición. Tenemos al líder del campeonato y tenemos a San Luis, que es en la próxima fecha de competición. A priori, todos podemos identificar o entender que todo esto está relacionado y que todas estas cuatro entidades, estas cuatro queries, van a estar vinculadas unas con otras. La realidad es que si nosotros hacemos foco dentro de lo que es, por ejemplo, Turismo Carretera y San Luis, acá lo segmentamos para que quede un poquito más claro, hay una amplia diferencia dentro de lo que es la tendencia de búsqueda de San Luis a lo largo del tiempo que a lo que es Turismo Carretera. Pero si nosotros hacemos dentro de lo que son las consultas relacionadas que vimos antes, buscando qué es lo que nos aparece como San Luis, podemos entender que lo que menos aparece o lo que al menos está relacionado San Luis es con la entidad de Turismo Carretera. Es decir, no siempre la entidad o el término de búsqueda que para nosotros sea el que mayor rendimiento tenga, probablemente sea lo que nosotros tenemos que tomar como keyword al momento de generar nuestro contenido. Hay veces que por más que, como en este caso, San Luis tenga mayor niveles de búsqueda a lo largo del tiempo que Turismo Carretera, no significa que nuestro foco va a tener que estar enfocado en una keyword de San Luis, sino que nosotros vamos a tener que buscar algo que esté realmente más vinculado a lo que es nuestro foco, que en este caso va a ser Turismo Carretera, y lo tendremos que asociar a otro tipo de keyword o de entidad, si queremos hablar de San Luis, pero no con el foco en San Luis, sino con lo que nosotros realmente estamos tratando de generar el contenido. Mauro, Sí. ahí sería, pues San Luis, claro, queda muy amplio, como poner San Juan o cualquier. Exacto. Ahí habría que ir a Autódromo Rosendo Hernández, ponele, que es específicamente donde van a correr. Exactamente. Exactamente. Si Y ahí nosotros. cambia la bocha totalmente. Es Claro. probable que no desaparezca del rojo y el rojo baje notoriamente. Pero bueno. Exactamente. O sea, nosotros ahí es donde nosotros vamos a tener o vamos a poder entender cómo es que tenemos que hacer foco o en qué términos es que nosotros vamos a tener que profundizar al momento de elegir. Quizás no va a ser, como recién decíamos, o como bien decías vos, Andrés, recién, San Luis, sino que vamos a tener que enfocarnos más en el nombre del autódromo, que probablemente no, que seguramente va a estar más relacionado y vinculado a lo que es el nombre de la competición. Otra alternativa que tenemos es la posibilidad de nosotros segmentar el tiempo en donde queremos analizar el tipo de búsqueda, porque probablemente hay veces que no va a ser necesario hacer un análisis tan profundo de los últimos 12 meses, sino que probablemente vamos a poder acotar este tipo de búsqueda a un tiempo más razonable, a un tiempo en donde nosotros entendamos que vamos a poder sacar mayor rédito y no entender solamente cómo fue a lo largo del tiempo en el último año o en los últimos 5 años o incluso desde el 2004, que es desde que existe Google Trends, sino que lo que nosotros vamos a poder utilizar es un tiempo de acuerdo a nuestra necesidad. Que si nosotros, por ejemplo, dentro de lo que es ese tiempo, elegimos los últimos 7 días, vamos a poder entender cuáles son los picos, pero no solamente los picos en cuanto a días, sino los picos en cuanto al horario, a la fecha horaria, al huso horario en el cual nosotros tenemos que tener nuestro contenido disponible para que los usuarios tengan la posibilidad de que al momento en el que se realizan los picos de búsqueda, nosotros tengamos la información ya publicada, ya procesada por Google, para que cuando se produzca esta consulta puedan ofrecer nuestros resultados como alternativa. Bueno, esta es la presentación en sí. Ahora, si quieren, pasemos a alguna duda o consulta que tengan y podemos profundizar en lo que gusten. Chicos, una consulta que se me presenta después de lo último que han dicho de lo de San Luis y Rosendo Hernández. Si nosotros
titulamos o enfocamos más a Rosendo Hernández que a San Luis. No nos estamos perdiendo de traccionar más por San Luis que por Rosendo Hernández, que yo creo que no sé cuánta gente del automovilismo puede buscar turismo carretera en el Rosendo Hernández y no en San Luis. O sea, si hacemos ese cambio, no estamos perdiendo traccionar San Luis. Ahí, Iván, te respondo. Probablemente, como decíamos antes, San Luis es la keyword que mayor tráfico acarrea, que mayor tráfico tiene, pero Rosendo Hernández es la más específica. Esto no quita que a lo largo de todo nuestro contenido nosotros podamos la próxima fecha de turismo carretera será en el Autódromo Rosendo Hernández de San Luis. Entonces ahí es donde vamos a poder empezar a utilizar las distintas keywords y vamos a poder empezar a mostrarle a Google y a asociar a través de lo que nosotros generamos como redacción a dónde nosotros nos estamos refiriendo. Después, probablemente cuando se haga una búsqueda, si alguien pone cómo visitar o qué excursiones para realizar en San Luis, como nosotros tenemos nuestro contenido enfocado en turismo carretera y lo tenemos enfocado también en el Autódromo Rosendo Hernández, probablemente ahí no tengamos no seamos ofrecidos como resultado de búsqueda porque nosotros estamos inclinando nuestro contenido hacia otra temática. Después, obviamente, está la posibilidad que en algún momento, si alguien está buscando San Luis, aparezcan nuestros contenidos, pero ahí vamos a ir pura y exclusivamente a que en la mayoría de los casos el público no va a buscar o hacer clic en lo que nosotros le estamos mostrando, lo que Google está mostrando, porque no es su foco, no es lo que está buscando, está buscando otro tipo de contenido. Pero sí, nosotros desde la forma en la que redactamos y generamos cada una de nuestras publicaciones, el uso de las distintas keywords o la forma en la que usamos nuestras keywords es lo que nos va a permitir que Google nos interprete de mejor manera. Ok, perfecto, gracias. Claro, lo que pasa, Mauro, que siguiendo la línea de Iván, claro, es ahí también entra a tallar qué elegimos nosotros, porque por ejemplo vos ponés Canapino ganó en Buenos Aires y Buenos Aires te va a tomar cualquier cantidad, y eso nos va a favorecer en todo caso para que aparezca una nota nuestra en el cúmulo de cosas que dice Buenos Aires. Pero si ponemos Canapino ganó en el Juan y Oscar Gálvez, ahí al ser más específico va a estar bueno, porque es específico, como seguíamos la línea en la charla esta con Iván, pero lo va a ver quizá menos gente que si vos ponés Buenos Aires, si es una encrucijada o una, no sé cómo llamarlo, pero por un lado vas a tener más, te van a ver más, y por otro lado va a ser más específico. Acá el tema, no me acuerdo, me parece desconocido en el... Andrés, perdón, me había olvidado. Acá el tema, Andrés, es que si vos ponés Buenos Aires, seguramente te vas a encontrar con un montón de otras búsquedas. O sea, Google va a interpretar que la intención de búsqueda del usuario es distinta. Entonces difícilmente te vas a poder meter con una cuestión de relacionada con el core de negocio de Carburando. O sea, ese es el problema. Si pongo Buenos Aires ahora, seguramente me voy a encontrar con... No sé qué puede estar pasando ahora en Buenos Aires, Mau. Me tendré que fijar, pero me voy a encontrar seguramente con un montón de... Y peor aún, con cuestiones así, si ponemos San Luis a secas, nos vamos a encontrar con un montón de publicidad. Porque está todo copado por sitios de turismo y demás. Ahí el matiz que se le puede encontrar en función de lo que decía Iván es, por ejemplo, y les paso el link, es comparar turismo carretera en San Luis y turismo carretera en Rosendo Hernández. Claro. Y entonces ahí es un poco... está bueno lo de Google Trends porque te sirve esto para... La pregunta es muy interesante porque no la tenemos en un manualcito, sino que tenemos que ir fijándonos en Google Trends. Por esto hablaba de generar autonomía, de ir comparando manzanas con manzanas. O sea, comparamos TC y turismo carretera. Bueno, y ahí vemos. Y después comparamos igual turismo carretera en San Luis y turismo carretera en Rosendo Hernández. Y ahí vamos viendo qué es lo que funciona mejor. A mí la primera vez que mencionó Google Trends me dieron un ejemplo que me pareció buenísimo de comparar murió y falleció. Como que habitualmente, cuando empecé a hacer periodismo, para cambiar me parecía mejor poner falleció y no poner murió como ponía todo el mundo. Y un día me dijeron, pero todo el mundo pone murió. Yo me puse a pensar y dije, ¿qué? ¿Vos cuando murió Maradona dijiste falleció Maradona?
Sí, no, eso, lo llego a decir en un asado y mis amigos me matan, pero... Pero me parece que sirve para comparar esos términos, ¿no? Como sí. Viene más por ese lado. Y si pones Buenos Aires va a pasar eso, que te vas a encontrar con vas a terminar compitiendo con sitios que hacen otra cosa y no lo que buscamos nosotros. Sí, ahí la idea es tratar de que nosotros tengamos la posibilidad de, en base a lo que nos, a la formación de nuestro contenido, para que nuestro contenido, nuestras publicaciones, se le muestren a personas que estén interesadas o a usuarios que estén interesados en lo que nosotros le podemos llegar a ofrecer. Más allá de si yo pongo San Luis o Buenos Aires, como decía Agustín recién, hoy probablemente, y hablar a día de hoy con todo el tema de previaje, con todas las cosas de turismo, colocar una localidad probablemente nos lleve a contenido o a publicaciones que estén completamente enfocadas en sacar pasaje, en alquilar un departamento o lo que sea. Si nosotros empezamos a generar contenido que empiece a englobar la temática nuestra, como decíamos antes, empecemos a decirle, Agustín Canapino se llevó el turismo carretera o ganó la 19ª fecha de turismo carretera en Buenos Aires, eso ya nos va a empezar a enfocar a que Google como motor de búsqueda empiece a relacionar que nosotros estamos enfocados en el deporte motor y no en, por ejemplo, Buenos Aires, San Luis o lo que sea, como provincia en sí. Ahora hay un ejemplo, me parece muy bueno también para entender la dinámica de las localidades. ¿Cuándo jugaron? ¿Hace una semana? ¿O el fin de semana ponías Tucumán? Y me parecían resultados de Boca Atlético Tucumán. Hoy pongo Tucumán y ahora hay una enfermedad, que si no estaban al tanto yo me enteré ayer, hay una enfermedad que no identificaron y ahora pones Tucumán y Google te devuelve noticias todas relacionadas con esa enfermedad. Entonces ahí es como darle señales a Google de TC en Buenos Aires o en Rosendo Hernández, como ir haciendo esas comparaciones de esa forma. Y dando señales a Google para que entienda bien de qué hablamos. Está bien. Buenas tardes, Mauro y Agustín. ¿Cómo están, chicos? Uh-huh. No me quiero quedar con la duda, pero me parece que si yo estoy ofreciéndole a Google Trends diferentes herramientas, nombres específicos y detalles específicos, estoy resignando un terreno a la oferta de Google en el contenido global de lo que yo estoy presentando. Es así, me parece que estoy bajando un escalón si le doy herramientas a Google Trends de posicionar mi nota o que Google me la ofrezca a una cantidad más importante, a un universo más importante de buscadores. A ver si entendí lo mismo que vos, Mau. ¿Vos decís por lo de Buenos Aires, por ejemplo? Por ejemplo, sí, sí. Claro, o lo de San Luis. Claro, el tema, Javier, es... nosotros no estamos hablando de no poner, por ejemplo, TC en San Luis. Incluso les pasé el link acá y se busca más turismo carretera en San Luis que turismo carretera en Rosendo Hernández. Lo que planteamos es pongamos turismo carretera o TC en San Luis. Porque si lo ponemos, el comentario viene a que si ponemos solo San Luis y Buenos Aires a secas, Google nos va a mostrar siquiera. Ni siquiera vamos a tener la discusión. Porque Google va a entender otra cosa. Si ponemos esto a secas. Claro, suponete que fue una carrera caliente y ponemos todo, o ponemos algo que sea pastilla de y a todo el color de San Luis. Exacto, ahí a eso, a las pastillas. Exacto. Todo el color del TC en San Luis, ya el TC ya está posicionando lo que viene después de San Luis. Exacto, tal cual. Porque todo el color en San Luis puede ser un carnaval que hicieron en la provincia. Claro. Gracias. Sí, el gran problema viene a veces con las pastillas y con las notas firmadas, con notas de producción, donde uno tal vez se toma alguna licencia, pero es una palabrita y ya se acomoda. Porque ni siquiera vamos a aparecer. O sea, es cierto que con San Luis a secas vamos a todo lo demás. Pero Google va a decir, no, pero esto no tiene nada que ver con lo que los usuarios están buscando, que es una cuestión, en este caso, más turística. Gracias por el comentario. Perfecto, gracias. Si se acuerdan, hace unos meses atrás hubo un inconveniente con un chico de las inferiores de Barraca Central,
que lo terminaron asesinando. Y cuando vos hacías este tipo de búsqueda en lo que era Lucas González, que era el nombre de este chico que asesinaron, y Barraca Central, obviamente uno decía Lucas González, el chico que jugaba las inferiores de Barraca Central. Pero sobre todo cuando empezó la temática, cuando empezó a resurgir la noticia, Barraca Central no estaba asociado directamente al asesinato de Lucas González, sino que era, por un lado, Barraca Central y por otro lado, el nombre de este chico. Entonces, había muchos medios que a lo mejor enfocaban su contenido con Barraca Central, como decimos nosotros siempre, que tampoco hay que caer en la misma, de Barraca Central, dos puntos, y el nombre de este chico. Bueno, ahí hasta que Google terminó de entender que Barraca Central, o que toda la temática vinculada con Barraca Central, no estaba netamente ligada a lo deportivo en sí, sino que estaba ligada a un acontecimiento, a un tema policial, pasó un tiempo. Es decir, al principio el foco iba a estar pura y exclusivamente en Lucas González, porque si nosotros nos centrábamos en Barraca Central, cuando el contenido que se colocaba estaba centrado en otro tipo de temática, no aparecía. Por más que cumpla con un montón de reglas, como no estaba centrado en la temática puntual, que para Google estaba sobre esa temática, no iba a aparecer el resultado. Justo se me vino a la cabeza ese caso que nos pasó hace un tiempo atrás. En este caso, pues, o sea, ¿a qué voy con esto? Siempre tratemos de utilizar Google Trends y no nos quedemos, a lo mejor, como el primer resultado que tuvimos, sino que podemos ir teniendo como resultado o como práctica la consulta constante a lo largo del día, sobre todo si es que tenemos algún tipo de noticia de breaking, como para poder evaluar si lo que nosotros estamos, el contenido que nosotros estamos generando, de la forma en la que nosotros lo estamos generando, permanece como una temática que Google tiene asociada al tema puntual que nosotros necesitamos generar. Si de golpe hay algún tipo de cambio, vamos a tener, a través de lo que es Google Trends, nos vamos a poder dar cuenta de, ok, ya se modificó, ya no se busca de la misma manera que nosotros estábamos armando nuestro contenido, vamos a tener que modificar lo que hicimos antes y enfocarnos en lo nuevo de cómo es que vamos a poder ser más relevantes a ojos de Google. No sé si tienen alguna otra duda, alguna otra consulta. Ahí de todas maneras, Robert, Jero, creo que lo vi por ahí también. Si alguien en la redacción tiene alguna duda, nos pueden escribir por mail. En última estamos abiertos y en alguna cobertura, si tienen alguna duda con Google Trends, nos escriben y les tratamos de resolver. Perfecto. Una pregunta, Mia Sonza. ¿El orden de los factores altera el producto? Digo, ¿turismo carretera en San Luis es lo mismo que poner San Luis y turismo carretera? ¿Lo tomo yo, Mau? Dale. Es mejor turismo carretera en San Luis. Hay una herramienta gratuita que ofrece Google, no la vamos a traer acá porque es bastante compleja de explicar, pero explicado al llano, hace un análisis sintáctico de la oración como